¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos sean una vez más a este su canal Chochuan. La intención de mostrarles este video es para hacerle ver el camino que se ha tomado seguir en esta instalación con una autosuficiencia energética tanto para una instalación como puede ser el hogar, así como en la movilidad y transporte cotidiano. Aprovechando que el sol el día de hoy está en su máxima capacidad, quiero mostrarles cómo se está procediendo a cargar un transporte eléctrico personal, como podría ser una motocicleta, para poder solventar los trayectos que demanda la rutina de cada uno en el día a día. Y como se logra escuchar y apreciar, esta motocicleta ahorita se encuentra conectado al suministro de energía de la casa para poder recargarse y poder hacer uso de ella. A su vez, como lo han visto en videos pasados, he estado trabajando en este vehículo en su rehabilitación, ya que de igual manera, acorde a como había salido de fábrica, este vehículo en el 2009 llegó a México completamente eléctrico. Y para aquellos que me siguen en el canal, podrán haber visto en los anteriores videos toda la travesía para poder hacer funcionar este vehículo, que no fue nada fácil, que inclusive ahorita lo tengo en periodo de prueba, pero que puedo presumir que de igual manera es totalmente eléctrico y que en este momento de igual manera lo estoy cargando para que esté completamente listo para hacer un trayecto con toda la familia. No en base a esto, es un orgullo decirles que la carga de este par de transportes, así como la energía que requiere esta instalación para mantener los componentes eléctricos, generador, internet, televisión, horno de microondas, lavadora, etcétera, está siendo suministrado totalmente con energía solar. Y es que así, a través de esta computadora que está conectado a mi sistema solar, podemos ver que efectivamente CFE lo tenemos completamente fuera y toda la energía que está demandando la casa, que en este caso los electrónicos que normalmente están energizados, más la carga de la motocicleta, más la carga del vehículo, están demandando 2300 watts, que en vez de ocupar esa energía de CFE, nosotros la estamos ocupando directamente de las placas solares que componen esta instalación. Y asimismo, ahorita estando el sol a plomo, siendo las casi las 3 de la tarde, 12 amperios todavía se están yendo para reabastecer las baterías de esta instalación, ya que no dependemos de CFE para energizar los electrónicos de este hogar y hoy día de igual manera para podernos movilizar en una ciudad tan complicada como lo puede ser la Ciudad de México y el Estado de México. Estando aquí enfrente de mi centro de carga, aquí tenemos la cometida de CFE, el neutro y la línea. Aquí tenemos la llegada o la salida más bien de mi inversor solar. Y a este breaker está cargado el vehículo y a este breaker está cargado la moto. Entonces, con el amperímetro de gancho, yo les puedo mostrar que la moto está ocupando 3.4 amperios de 120 volts de corriente alterna para poder cargar la motocicleta. El vehículo está demandando 11.5 amperios para poder cargarse, de igual manera 120 voltios de corriente alterna. El consumo de la casa está requiriendo casi 19 amperios para mantener los electrónicos que la componen, más los dos vehículos. Y si tomamos las medidas de CFE, estamos realmente consumiendo nada, ya que mi breaker está totalmente abajo porque el dimensionamiento de paneles logramos ser totalmente autosuficientes. Estando en la parte trasera de la casa, se logra apreciar los paneles. Son 8 módulos de 465 watts cada uno, que me da de forma teórica ideal 3700 watts de potencias, pero como se puede ver con el sol a plomo, apenas estamos llegando a los 2700. Obviamente esto teniendo que contemplar factores ambientales como es la suciedad, nubosidad, temperatura, etcétera, etcétera. Realmente, mis amigos, no les voy a mentir, este ha sido un camino largo para poder alcanzar la autosuficiencia energética, tanto en el hogar como para en el transporte, con mucho desgaste físico y monetario, pero realmente no es imposible. Y más si tú tienes el conocimiento eléctrico para poder manejar corriente directa, corriente alterna, poco a poco se puede hacer este trabajo para llegar a este punto. Sin más, mis amigos, no me queda más que despedirme. Realmente para mí es un orgullo poder haber llegado hasta este punto y la intención de esto es poder compartírselo, porque en el camino me he encontrado a muchísima gente que de igual manera disfruta de hacer este tipo de implementaciones para su hogar o inclusive para encontrar una forma de vida, y qué mejor aprovechando
en todo momento el sol, que si bien unos días pueden ser nublados, unos pueden ser lluviosos, él siempre está ahí todos los días sin falla para suministrarnos de energía, que hoy día la tecnología nos permite hacer uso de ella para convertirla en electricidad y tratar de contribuir para que nuestra madre tierra se conserve siempre para nosotros y nuestras generaciones. Sin más, me despido de este video deseándoles siempre lo mejor y nos vemos en un futuro. Cuídense mucho y hasta pronto.